mess around with me. Meow. I never looked for trouble, but I never ran. I don't think no one. Hola, buen día, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Nuestra conferencia de prensa de hoy va enfocada a la presentación que vamos a tener en el Teatro Cantoral con el proyecto que se llama A Date with Elvis, que está conformado por Leo de Lozane y los Rebel Cats. Este proyecto tiene muy poco tiempo de haberse formado, es una iniciativa de ellos dos que ahorita les van a platicar un poquito más. Y bueno, cedo la palabra a Leo para que comience a platicarles un poco acerca de esto. Posteriormente Vince continuará con esta explicación y pasaremos a preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias por bienvenido, estamos muy sorprendidos de toda la prensa que vino, gratamente sorprendidos, porque cuando decidimos hacer este proyecto,
nos juntamos, nos encontramos Vince y yo, y bueno, compartimos ese fanatismo por Elvis Presley. Se nos ocurrió justamente en esos tiempos. Yo había visto el documental de Elvis, que es buenísimo, que está en Netflix, y luego salió la película. Y yo estaba muy emocionado de que Elvis pues se reivindicara como un gran artista, que conociéramos más de su vida, de su problemática, de su realidad humana, de su management, de todo eso. Me encantó, y como que me despertó un poquito la gana de celebrarlo, porque esto no es un tributo ni una imitación. Además, Elvis es inimitable y irrepetible, pero se me quedó en la mente y dije, bueno, qué mejor que con los Rebel Cats, que tienen en su ADN a Elvis. Y le llamé un día a Vince, y bueno, pues se vio esta combinación, que ha resultado ser muy atractiva. Honestamente, lo pensamos a una escala muy pequeña. Pensábamos hacer una temporada pequeña entre semana en un clubcito o algo así, y de pronto empezó a escalar, y bueno, la respuesta, tanto de, como pueden ver hoy, tanto de la prensa como del público, pues ha sido muy buena. Y de los promotores también. Ya fuimos a la Feria de San Marcos, ya fuimos a Sonora, y estamos muy contentos de emprender esta aventura, que ha sido gratamente sorpresiva, emocionante, y pues nos tiene muy contentos. Les paso aquí a Vince. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos, y como dijo Leo, no es un show de imitación para nada. Es inigualable, irrepetible, el rey del rock and roll. Tampoco somos Elvis impersonators, más bien creo que, también citando la palabra, creo que este proyecto tiene su propio ADN y tiene su propia esencia. Creo que mucha gente se pregunta y a qué suena, cómo se ve, de qué se trata. Y pues bueno, es justo el ADN de Leonardo, su personalidad, su voz, y también, evidentemente, el sonido de Rebel Cats, la energía, la actitud de Rebel Cats juntos en el escenario. Nos llevamos una grata sorpresa, una gran sorpresa, ese primer show que dimos en diciembre del año pasado, en San Ángel, y porque no sabíamos realmente qué iba a pasar. En el escenario no es lo mismo un palomazo, no es lo mismo de repente verte con alguien, con un amigo, y verte para un ensayo, y de repente súbete a Vive Latino, ¿no? Y pum, es el rush de 2 minutos, 3 minutos de canción, y vámonos, gracias, abrazo, y la banda sigue su show. Esto fue más allá, porque vaya, insisto, no es lo mismo el palomazo que ya hacer un proyecto en forma. Que vaya, ya hacer el grupo de WhatsApp, ponernos de acuerdo para todo un setlist, para hacer la curaduría de estas, vaya, de las 3 etapas de la carrera de Elvis. Al principio iba muy a los 50s, muy a rockabilly, pero empezó como a crecer. Leo, híjole, es que tengo ganas de sacar esta de los 60 y esta de los 70, y empezó como a crecer y a nutrirse el setlist. Y pues sí, no, insisto, no es lo mismo un ensayo para un palomazo que ya una serie de ensayos, y mucho menos pues ya un show completo. Estábamos como muy emocionados, ese primer show lleno de improvisaciones, y la verdad es que no solo la gente se llevó una sorpresa, sino que también nosotros nos llevamos una sorpresa. No sabíamos qué iba a pasar realmente en vivo con Leonardo y Rebel. Y hubo una química, hubo una comunicación en el escenario sin hablar, ¿sabes? Es como de repente estás tocando y estás en el rush de la rola improvisando, y de repente voltearnos a ver, y Leo voltea a ver a mi papá, y de repente Leo me voltea a ver, y unos de ta 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 pa 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 pam pram. Y de repente nos volteamos a ver, y güey, la acabamos al mismo tiempo todos, qué bien. Entonces fue muy divertido, muy emocionante, muy excitante. Y pues justo como dice Leo, la respuesta de la gente ese día fue increíble. La gente muy divertida, muy prendida, cantando, de repente unos bailando. Y la respuesta de los medios también fue muy, muy interesante. Y también la respuesta de los promotores, sobre todo, que también se animaron sin saber qué era, ni a qué iba a sonar, ni cómo se iba a ver. Y entonces, pues bueno, ahora traemos este show del 23 de junio en el Cantoral, que es un lugarzazo, y pues bueno, tenemos ahí varias sorpresas,
Y pues bueno, la venta de boletos está en Ticketmaster, va bastante bien. Entonces, pues nada, qué bueno que están aquí, muchísimas gracias. Y pues, Van Rock, ¿quieres decir algo? Ya, perdón, híjole, es que me tomé un cafecito y un cigarro y ya me puse todo acá. Parlanchín, y aunque no, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Bueno, como decíamos hace un rato, la verdad es que lo pensábamos a una escala menor, pero ya ha ido escalando. Ya, de hecho, ya salimos a Sonora, ya fuimos a la Feria de San Marcos, y otros lugares aquí cercanos y también en la Ciudad de México. Pero sí, estamos gratamente sorprendidos de la demanda que ha tenido y decidimos ya mejor. Sabes que los proyectos se inventan un poco sobre la marcha, ¿no? Empezamos el año pasado a planearlo mucho, a platicarlo mucho, y de pronto me dice, pues hagamos un show, a ver qué pasa, ¿no? O sea, démoslo para adelante. Y creo que tanto en el escenario como fuera de él, los proyectos llegan a donde tienen que llegar, ¿no? No hay que tratar de hacer algo demasiado grande ni demasiado pequeño, es lo que es y hay que dejarlo ir. Y pues sí, estamos, sabes que es un show muy noble, se van a ver, yo creo que gratamente sorprendidos, porque además de la combinación nuestra, es una celebración, por eso recalcamos mucho la palabra, es una celebración, porque son interpretaciones nuestras de alguien que admiramos muchísimo y que forma parte de nuestro ADN, de nuestra base musical y artística. Entonces, es una celebración que es para todo mundo. O sea, cuando estuvimos en la Feria de San Marcos, por ejemplo, que fue el show más grande que hemos hecho, había niños bailando y señores grandes y parejas que fueron, o sea, fue muy bonito, un show muy, muy incluyente. Entonces, lo estamos dejando que vaya, y sí, afortunadamente nos han llamado de muchos estados ya para visitar. De hecho, tenemos el 30 en Guadalajara, el 30 de junio, o sea, 23 en el Cantoral y la semana siguiente en Guadalajara, que es en el Teatro Guanamor, que es muy similar al Cantoral. Es un foro muy, muy especial. Se puede disfrutar mucho porque está construido para disfrutar música. O sea, es impecable el sonido y la imagen y todo. Entonces, recomendamos mucho estos dos shows para disfrutar. Por eso nos emociona tanto, porque este tipo de shows creo que en un foro así se disfruta al doble. O sea, normalmente yo tengo la carga, y también Vince, de que somos el frontman de nuestras bandas, y de pronto somos dos, y entonces a veces se convierte en un stand-up comedy ahí. Y de repente es como storytelling, porque Vince tiene algo que me encanta y le admiro mucho, es la memoria que tiene y la cultura musical, especialmente de la época de los 50, pero en general, y de Elvis domina. Entonces me encanta que a la mitad del show nos platique, nos ubica, cuando salió este sencillo Elvis, es un poco storytelling también. Entonces me encanta, y bueno, nos hemos ido adaptando también a estar juntos en el escenario, ¿no? ¿Y Prince? ¿Cómo ves? Sí, justo como dice Leo, y sobre todo es esta comunicación que a partir de, no verbal, y verbal también, pero sí, es esto que pasó en diciembre, este primer show que hicimos en el Foro La Paz. Justo fue eso, cómo poder, no sabíamos, la verdad, cómo íbamos a poder dominar y cómo no chocar, ¿no? Cómo no meternos al mismo tiempo y cómo no atravesarnos, interrumpirnos. Y creo que se dio de una manera muy natural. Tela, tuya, mía, te la presto. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! O sea, creo que... Sí. No sé, la verdad es que no podría describirlo, porque se dio de una forma muy natural. Y de repente hay, por ejemplo, un break, ¿no? Donde Leo pasa, se cambia y deja como a Rebel para un momento de este rockabilly roots, de este sonido más clásico. Y de repente regresa al escenario, retoma. Entonces, creo que está como, se construyó de una manera muy natural el show, incluso el setlist, y pues fue como muy natural. Hay cosas que sí planeamos y otras cosas que salieron y han salido de una forma muy natural. Sí, pues bueno, en un principio queríamos, sobre todo con el estilo de los Rebel Cats, queríamos hacer nada más los 50s, como irnos muy a la raíz de Elvis al principio. Pero luego ya empezamos a ensayar y les decían, no, tenemos que hacer Suspicious Minds, no, You're Always On My Mind, y, ¿sabes? Y nos fuimos yendo. Y al final dijimos, bueno, esto es una celebración, o sea, no importa la época, no hay que vernos tan puristas, hay que celebrarlo y hacer, y principalmente a divertirnos nosotros, porque si tú haces un show que te cautiva, que te enchina la piel y que te emociona, vas a contagiar eso a la gente, ¿no? Entonces hacemos las 3 décadas en las que estuvo activo Elvis, son 50, 60, 70,
Y de verdad hay momentos bien emotivos, unos muy divertidos, unos muy simpáticos, otros muy, muy profundos. Y, y cubrimos toda la carrera de Luis. Y cada vez que nos juntamos queremos montar otras tres canciones. Entonces cada vez vamos aumentando el repertorio y queremos llegar al momento en que nos pidan una y la podamos tocar, ¿no? Así que como grupo versátil, pero todavía no estamos ahí. Son muchas letras y en inglés. Y en esa época se escribían muchos versos. Entonces hay mucha memoria que hacer. Y pero esto se saben todas. Aquí Van Rock, cuéntanos algo, Van Rock. ¿Cómo lo has sentido? Pues muy buenas tardes. Pues yo me he sentido muy bien, muy a gusto con acá echando a perder las canciones de Elvis Presley, ya con Leo. Pero muy padre la interpretación que tiene. Es muy, muy padre y me siento muy a gusto. Y estamos pensando tal vez estaba preguntando por acá. Tal vez hagamos una grabación, un disco. A lo mejor hacemos un sencillo primero, no sé. Pero es una de las cosas que probablemente hagamos. Y tal vez si lo llevemos a cabo como en agosto, tal vez en septiembre. Y esperamos que les guste y se pueda vender, ¿verdad? Ya de paso, ¿no? Sí, de hecho hay varias fechas que no hemos podido spoilerear. Todavía están varias fechas de la gira cocinándose. Todavía están las negociaciones. Y sí, evidentemente tenemos que hacer algo especial para el aniversario luctuoso en agosto. Y pues lo que dice mi papá como que no quiso meter spoilers, pero no, es un hecho que vamos a meterlos a grabar, porque creo que, la verdad, yo estoy muy, muy, muy emocionado con el proyecto y sobre todo porque grandes inspiraciones mías como Wanda Jackson, la reina del rockabilly, contemporánea a Elvis, que tuvieron sus ondas ahí en los 50s, ella hace, en el 2006 más o menos, hizo un disco tributo a Elvis, ¿no? Y la verdad estos discos tributo a mí me gustan mucho. Otro ejemplo, perdón, la redundancia. Lo que hicieron los Rolling Stones, un disco entero de haciéndole un tributo a Chuck Berry. Entonces estos discos creo que yo los disfruto mucho y entonces por eso es que me gustaría que si se concretara. De hecho ya estamos justo planeando y agendando un primer sencillo y para posteriormente, pues en una de esas nos vamos a Sun Records, a Memphis, a grabar en el estudio donde grabó Elvis Presley, sus primeras rolas, donde grabó Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, B.B. King, etc. Entonces, bueno, son planes que no quería yo spoilerear, pero pues ya ni modo, pues ya están aquí, ni modo que se vayan así nomás, van a tocar el 23. Y ya que estamos en los spoilers, también queremos hacer algo navideño, ¿no? Pero no queremos ahora sí decir que, porque lo importante es el 23 de junio y queremos ir paso a paso. Pero sí. También la intención es justo un long play, pero sí tenemos la idea de que se que aterrice, que se concrete, que se materialice en un vinilo. Grabarlo ahí donde, como se grababa, ¿no? Se ensayaba las canciones, grabar todos juntos y documentarlo. Sí, ya lo dijo Leo, el 30 de junio vamos a Guadalajara, bueno, Zapopan, a la Ciudad de México. Sí, pero bueno, más adelante, porque creo que ahorita vale la pena ir a otras partes del país. Antes es el 23 de junio, por ahora, pero sí, más adelante estaremos en el país. Hay una leyenda de Fobia cuando estaba separado que había hubo una el primer indicio de la reunión de Fobia fue que tú estabas disfrazado en una fiesta cantando canciones de Elvis. Fue el cumpleaños de Paco. El cumpleaños de me Paco pidió de regalo que le cantara Are You Lonesome Tonight. Yeah.
Esto para ti. Y ahí va el güey de Leo y vas. Un sueño cumplido, un sueño hecho realidad de interpretar. Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia de obviamente tienes que estudiar un poco los movimientos de Luis, pero qué parte de la personalidad de Leo le imprimes a la Gracias. Bueno, como decíamos en un principio, no es mi intención imitarlo para nada, pero Elvis siempre ha sido parte de mí, ha sido una influencia muy importante para mí. Yo creo que de Fobia, Chai y yo somos los más fans de Elvis, y creo que se nos nota los dos, ¿no? Las patillas, o sea, siempre ha sido una influencia en mi vida. Entonces ahora que lo interpreto, para mí, si voy a un karaoke, canto canciones de Elvis siempre. O sea, para mí es un sueño hecho realidad. Entonces, yo me mandé a hacer unas chamarras, un vestuario de Elvis, y ahora que hice José el Soñador, que es Elvis, ya estaba realizado. O sea, es como para, no sé, es como para alguien hacer drag, ¿no? O sea, cuando te vistes de mujer, ¿no? Pues yo también, como visto de Elvis, es como que me realizo. Entonces sí, un poco como que me invade el espíritu de Elvis, pero no es mi intención imitarlo. Obviamente durante el show sí hacemos movimientos y citamos porque lo estamos celebrando, pero nunca ni burlándonos, ni haciendo parodia, ni tratando de imitarlo, sino celebrándolo, esa es la mejor palabra, ¿no? Porque no es un tributo, no es un homenaje, es una celebración de Luis. Y bueno, estamos haciendo estas versiones a nuestro estilo también. Algunas son más respetuosas del original, otras son más aportando diferentes ideas, pero por eso es que también merece hacer una grabación, porque tiene su propio ADN, su propio estilo y su propia onda. Entonces, estas son las ideas que tenemos ahorita. Pero sí, esa vez fue uno de los indicios de la reunión. Oh, yo lo conocí desde 1958. Fue la primera vez que tuve un contacto con su música, precisamente en un disco de vinil donde venían sus rolas más famosas, como el Rock de la Cárcel y A Dread Night. Y pues para mí fue una cosa muy, muy impactante, porque yo estaba apenas entrando a la secundaria, y eso me cambió la vida, me dio mucha energía para empezar a tocar. Yo tenía una guitarra desde los 6 años, pero empecé a sonarla cuando conocí al Elvis. Yo también lo conocí desde muy niño, me enamoré del rey. Yo creo que la primera vez que lo vi en televisión fue con Jailhouse Rock, que de hecho me dijo Vince que es el primer videoclip musical que se hizo. Y lo había escuchado antes porque en mi casa se escuchaba, pero verlo fue esa vez y me impactó muchísimo, porque además, ¿sabes? La otra vez decía Vince algo muy cierto, que es como un superhéroe. De niño lo veíamos como, porque todo lo hacía bien, estaba perfecta su voz, perfecta su pose, su cuerpo, su pelo, o sea, todo estaba bien, y fue muy impactante para mí. Y fue la primera estrella de rock de la historia, entonces desde muy chico, y creo que eso es lo que hace la música, te atrapa y ya no te puedes, es como una enfermedad, ¿no? Ya se te queda y te va invadiendo, y desde muy niño tuve como ese primer encuentro que nunca, siempre me marcó. ¿De lo que hacemos ahora? Híjole, a mí me encanta One Night. De hecho, yo la pedí, me encanta. Me encanta la canción, me encanta cantarla. Me gusta mucho Are You Lonesome Tonight también. Me gusta Always On My Mind. Y bueno, Suspicious Minds, no puede faltar. Bueno, en mi caso creo que es muy evidente que Elvis ha sido el soundtrack de mi vida por mi papá. Incluso, muy curioso, cuando yo era niño, cuando yo iba en el kinder más o menos, primero de inglés, primero de primaria, en el kinder más bien creo, mi papá no quería comprar televisión, no porque no pudiera, pero no quería comprar televisión, y la primera etapa de mi vida la viví sin tele, era pues a puros viniles, a puros tapes. Entonces sí, la primera canción que desde que tengo memoria fue Treat Me Nice de Elvis Presley, y justo cuando lo vi, y dije, es que él es Batman.
O sea, él es Batman y que dale, es un superhéroe, tiene superpoderes, o sea, ¿sabes? O sea, tiene el superpoder de poner a llorar y a gritar a las niñas, ¿no? O sea, tiene el poder de hacer que todos queramos peinarnos como él, que todos queramos vestirnos y bailar como él. Tiene el superpoder de que lo hayan censurado en televisión, ¿no? Y ser aquella primera estrella del rock, de inventar el rockabilly. O sea, él inventó el rockabilly en el 54. No estoy hablando del rock and roll, el rock and roll es otro ritmo. Él inventó el rockabilly. Entonces, en serio, fue como wow, me cambió la vida. Bueno, más bien no me cambió la vida, él fue el que me casi me hizo vaya, dedicarme a esto, gracias a mi papá, obviamente. De hecho, la primera palabra de mi hijo, que está por allá, Clamax, fue Elvis. De hecho, yo quiero decir algo que es muy bonito también, que luego esto no se sabe públicamente, pero aquí nuestro querido Van Rock el año pasado tuvo bronquitas de salud que lo dejaron fuera de la jugada durante mucho tiempo, y yo siento que este proyecto es un hecho, le hizo estar tan bien como está ahora, que está mejor que nunca, porque íbamos a tener ese primer show, empezamos a ensayar sin él y le dije, Vince, dile que aunque ensayemos en tu casa, en la sala de tu casa, ahí que esté sentado en un sillón tranquilo. Y de verdad se los digo de todo corazón, no saben la recuperación que tuvo a raíz de esto. Y vino al show con una super energía y ahorita está mejor que nunca. Agarraste color, agarraste contacto de oxígeno casi casi. No, sí, de verdad, casi casi. Y ahora está de maravilla. Entonces, eso es lo que hace la música también, y la motivación. Y cuando algo te llena y te motiva, y el rock and roll es un gran deporte, como lo dice Alex Lora, hay que practicarlo. Gracias. Maravilloso. Creo que diría holy shit. Creo que diría thank you very much, you're fantastic, thank you very much. Leo, Vince, maestro Vincent, por mi parte muchas felicidades por atreverse a crear este proyecto, y sobre todo de un ícono que es grande, no es enorme. Pero también para esas personas tan enormes se necesita la interpretación de grandes talentos. Y ustedes lo tienen. Muchas felicidades por todo lo que han hecho. Muchísimas gracias. Y una pregunta, Leo. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a tomar la decisión de ser parte de este proyecto? Y a ustedes, Rebel, ¿qué fue lo que les llevó a tomar la decisión de que fuera Leo la persona indicada para llevar a cabo este proyecto? Pues yo siento que fue muy natural, la verdad, fue una cosa espontánea, y esas son las mejores, ¿no? Después son las que más resultados dan. Sentí muy buena onda cuando volví a ver a Vince después de mucho tiempo, y justo te digo que traía yo esta idea de Elvis, y dije, wow, estaría increíble hacer algo, no sé qué, pero celebrarlo, y se acomodó muy bien, y la verdad es que, bueno, el resto también es intentarlo, porque muchas veces el plan suena bien y ya llevado a cabo tal vez no resulte tan bien, pero resultó mejor de lo que pensamos. Nos sentimos muy cómodos, nos sentimos muy bien, al menos por mi lado. Y sí, la verdad es que ¿sabes qué? Me sentí, ahora que les contaba de Van Rock, que fuimos a ensayar a la casa, me encantó esa onda de veras como era antiguamente, ¿no? Me llevó como a mis inicios de sentarme en la sala de la casa y la mamá de Vince, que es una maravilla, que está ahí, que es la verdadera Elvis, porque es Elvia, yo le digo Elvis, y nos trae galletitas y cacahuates y no, que es un tecito, me encanta esa onda, y no sé, siento que eso también fue muy lindo, vivirlo en familia y de verdad no nada más en cuestión profesional, ¿sabes? Y que sí, nos vamos a un ensayo, ya, bla, bla. Es como que nos conocimos más y nos unimos más. Entonces a mí así me gustan los proyectos, como de hacerlo de corazón y de buena onda y de celebración y todo viene a partir de ahí, ¿sabes? Entonces para mí ha sido una gran aventura, me divierte muchísimo este show, de verdad me enriquece muchísimo, me emociona muchísimo, y creo que la gente también se refleja y la gente lo disfruta igualmente. Y bueno, en mi caso, cuando una persona que quieres mucho, que respetas y que admiras te dice vamos a hacer algo, lo que sea, ¿no? Y bueno, y que después sea un proyecto
para celebrar a Elvis, ¿no? Que pues, obviamente, evidentemente lo traigo tatuado a Elvis aquí, o sea, obviamente, pues, vaya, no le puedes decir que no, o tal vez sí, pero cuando es un proyecto que dije, wow, la verdad a mí también me sorprendió, y justo cuando ensayamos, cuando empezamos a poner el set, no sé, las cosas pasan por algo y creo que se dio, se ha dado de una manera muy, muy natural, ¿no? Como dicen ahora, muy orgánica. Y pues nada, no sé, Van Rock. Bueno, pues como la idea fue de León. Y cuando me dijo Vince, fíjate que me llamó para que tiene esta idea, vamos a, ¿qué te parece? Le digo, pues, está muy bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esto y esto? Todo me encantó, me gustó mucho la idea y después cuando pude ensayar, no, pues fue fácil, nada más llegamos y tocamos las canciones. No hubo que ensayarlas, nada más las tocamos y salieron a la primera, entonces eso es lo padre del asunto, pero el culpable de este proyecto es Lee. Después nosotros le somos los cómplices. Perdóname, lo digo con mucha humildad, pero ellos tienen todo, o sea, fue fácil porque tienen todas las canciones bien puestas y son una maravilla. También el resto de la banda que no están aquí hoy porque ya éramos muchos, pero los chavos son increíbles también y tienen una agilidad mental y una memoria increíble. Entonces la verdad es que es muy sencillo hacerlo con alguien que tiene tanto talento y que tiene tan bien montado el rollo. Me decía yo que el pues no, eso fue otra cosa y fue hace ya más de un año. Ese personaje me encanta a mí. A mí la verdad es que los dos personajes que me tocaron en teatro musical me fascinan, porque Pilatos se me hace fascinante, históricamente y en la obra. Las canciones me fascinan y el personaje me fascina. Y además, pues a lo largo de la historia los han interpretado gente que respeto muchísimo, como David Bowie, ¿no? Que es de mis héroes. Y José Soñador me encanta porque es el faraón de Egipto, pero es un loco fan de Elvis que quiere ser Elvis, entonces es muy divertido, es comedia y es muy divertido, pero el traje que me hicieron era de Elvis y wow, y aparte me pusieron un pelucón así exageradísimo y pintado. No, te digo que es como mi manera de hacer drag, ese es mi drag, ¿no? Entonces, pero esto es diferente, esto es una celebración nuestra, a nuestro estilo, bajo nuestro control, en nuestro escenario, con nuestro show, no estoy interpretando a nadie. Quiere que te pongas a cantar aquí. Es que como estoy medio sordo ya tengo muchos watts. No, el 23. Ah. No venía preparado, pero no, me da mucha pena, la verdad. Pero créanme, sale muy bien. Sale muy bien. Les va a gustar. Vengan el 23. Yo creo que son muchos, demasiados, que él tuvo muchos atributos, que bueno, por eso es que trascendió y por eso es que influyó a muchos artistas de los años 50. No solo, no sé, posteriormente a John Lennon, que John Lennon dijo, antes de Elvis no había nada, etcétera. A artistas de su época, cuando él justo aparece en la radio por primera vez en 1954, cuando suenan sus canciones 1955 en estaciones muy locales, digo, la Sun Records era una disquera muy local del sureste de Estados Unidos, y también incluso los shows eran shows muy locales, pero justo hubo varios de sus amigos, de sus contemporáneos, que gracias a que lo escucharon en la radio, gracias a que lo vieron en vivo, dijeron wow, y fueron a la Sun Record Company a pedir una audición. Estoy hablando de Carl Perkins, de Jerry Lee Lewis, de Johnny Cash. O sea, ellos dijeron, wow, tengo, o sea,
así de yo quiero ser ese, o si no ser ese, yo traigo con qué y necesito la misma catapulta, la misma plataforma, ¿no? Entonces, él ha influido a muchos personajes, muchos artistas, y no solo en la cuestión musical, también en cuestión actoral, ¿no? Elvis era muy fanático incluso de James Dean, de Marlon Brando, entonces él también por eso quiso hacer cine. Y bueno, en mi caso, yo creo que además de la cuestión de ser el primer rockstar, yo creo que él fue el catalizador. Él llevó la música afroamericana, él fue el que, la tradujo y gracias a él fue que toda la comunidad blanca y sobre todo en ese tiempo de segregación, ¿no? Que bueno, el racismo, de por sí vivimos en una época todavía racista, bueno, en los años 50 en Estados Unidos, bueno, era algo obsceno, ¿no? Algo obsceno. Entonces él fue el que logró llevar la música afroamericana a más oídos y a más corazones. Yo creo que ese es, yo creo que una de sus grandes virtudes, que como dijo Leo al principio, gracias al documental y gracias a la película, se reivindica a Elvis, porque sobre todo enaltece sus raíces y sus influencias afroamericanas, sus influencias de blues, de rhythm and blues, de gospel. Y que también creo que se trata de reivindicar al rey este show, de decirle a la gente que es totalmente, completamente falso ese periodicazo que hicieron aquí en México, que decía textual que Elvis prefería besar dos negras que una mexicana, ¿no? Que es totalmente falso. Jinete, tú lo sabes muy bien, que fue un periodicazo, fue un político mexicano, que pues bueno, ya saben, ya no hace falta decir la calidad de políticos que tenemos en México, pero bueno, pues hizo una campaña en contra de Elvis Presley, como en algún momento se hizo en contra de los Beatles, etcétera, ¿no? A mi papá le tocó ver hasta justo cómo quemaban discos de los Beatles, entonces ya saben, pero yo creo que una de las grandes virtudes es que pudo ser el catalizador, llevar la música afroamericana a otros oídos y a otros corazones y a otras partes del mundo. Bueno, yo tenía 7 años cuando murió Elvis, entonces no lo pude ir a ver, pero los papás de Cha eran fanáticos de Elvis, los dos, y lo fueron a ver varias veces a Las Vegas, entonces me recuerdo que me contaban del show y que se bajaba del escenario y que regalaba las toallas y todo, y bueno, para mí era así como, wow, no puedo creer que vieron a Elvis, ¿sabes? Como dice Vince, era una especie de superhéroe, ahora que lo dice, eso es lo que sentía yo de niño, entonces eso es como lo más cercano a la gente que lo fue a ver en vivo, las anécdotas que me contaban, ¿no? En mi caso, hay un par de cosas, no sé, cercanas. Lo más cercano que estuve a Elvis fue poder tener, casi en primera fila, poder ver en Austin a Wanda Jackson, la reina del rockabilly. Que justo, pues nada, está en el show y también hace una especie de storytelling, ¿no? De su carrera y evidentemente, obviamente, cita y platica acerca de cómo pues, se ligó a Elvis, ¿no? Y de cómo tuvieron sus ondas. Entonces, wow, que imagínate estar platicando con la, bueno, que la reina del rockabilly estés en primera fila porque, pues, le dije a Van Rock, ¿sabes qué? Me vale, yo porque chilango y ahí te voy, ¿no? Y ya me la sé y no se saben las Vive Latino. O sea, a codazos nos fuimos hasta adelante. Sí, la coladera y pras, pras, pras. Y pues la tuvimos aquí enfrentito, que nos callaban todo el tiempo, ¿te acuerdas? O sea, cantando y nosotros, papá, shh, bueno, estoy en la biblioteca, ¿no? Estoy en un concierto de rockabilly. Entonces, pues nada, que te esté platicando la reina del rockabilly cómo tuvo sus ondas con Elvis y de repente ahí se ponía medio doble sentido y pues lo hacía también muy, muy divertido el show. ¿Qué otra? Ahorita tenía otra anécdota muy divertida, pero bueno, ahorita que me acuerdo, se las digo porque hace poco, dice Leo, es que tienes muy buena memoria. Sí, tú. De los 50, pero de anoche nada. Leo, una pregunta. ¿Todavía hay algo que te hace falta a ti por realizar en tu trayectoria? Bueno,
Sí, siempre, siempre. Pero creo que, mira, la verdad me he puesto a pensar ya a las alturas de mi vida. A veces medito sobre eso. Yo estoy muy agradecido porque he logrado muchísimas cosas que nunca soñé. Creo que lo más bonito de la vida es lo que no esperas, ¿no? Las sorpresas que te da la vida y, ¿sabes? Y de pronto hay planes que tienes de niño y luego ya que creces, dices, bueno, ya no se me antoja tanto, no era tan importante. Y hay otros que sí, o sea, siempre hay sueños, si no, no tiene chiste hacer esto, ¿no? Siempre hay un escalón más. Pero ahorita, por ejemplo, las cosas más sencillas, por ejemplo, ir a los Sound Studios me emociona muchísimo y hacer ese disco me emociona como si fuera un niño chiquito. Y se me antoja más eso en este momento que de pronto, no sé, sueños que tenía de, ay, ojalá en este foro algún día llegue. Pues sí, está bien, pero he hecho otros foros muy importantes también y ya no es un anhelo tan grande para mí. Pero en general estoy mucho más agradecido de lo que sí tengo que de lo que tal vez pensaría yo que no se ha cumplido aún. Entonces hoy en día ya nada más estoy abierto a recibir y agradezco mucho lo que llega. Felicidades, Leo. Gracias. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya acabó la muchacha. Ya ven cómo de repente se vuelve stand-up aquí este asunto. De repente salen así las risas grabadas. No, lo que pasa es que gracias a MySpace, estoy hablando de hace 18 años, fue que un promotor de un festival de rockabilly en Hollywood dio con Rebel Cats y lo que le llamó la atención es que cantábamos en español, que creo que es una de nuestras virtudes, digo, porque cuando fuimos al festival yo estaba emocionado por ver bandas japonesas, holandesas, alemanas, brasileñas de rockabilly, de neo-rockabilly, psychobilly, y resulta que todas cantaban en inglés. Entonces es como de... Y aparte, o sea, los japoneses cantando en un inglés muy terrible, ¿no? Entonces, sí, ajá. Entonces, justo conocimos a un chavo, ¿no? Pues yo lo veía como de repente chaparrito y tal, y nos caí muy, muy bien. Y nos dice, los vamos a llevar los invito a comer a un restaurante mexicano. Y yo, no, güey, yo quiero comer hamburguesas aquí, ¿no? ¿Cómo crees? No, el restaurante hermoso, pero pues como de Walt Disney, ¿no? O sea, como mexicano, muy padre. Ya saben que la carta dice tamale y todo eso, ¿no? Y sí. Y resulta que era Din Z, que es ahora uno de los imitadores o impersonators de Elvis más importantes en el mundo. Nos seguimos en redes sociales tal, y de repente veo los estadios que llena en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y dices, wow, en Brasil les encanta el rockabilly, el rock and roll Elvis. Entonces digo, wow, ¿qué estás haciendo? Entonces, pues de repente ahí me avienta mis likecitos con tal, y así como, ay, mira, también estoy haciendo algo de Elvis. Y nada, ahorita me acordé de Din Z, que está muy cañón, que bueno, en Estados Unidos también increíble, en Europa, pero sí en Brasil, un estadio de fútbol, estaba así, increíble, increíble, y pues no, ya, eso es. Yo creo que debes dedicarte a sin miedo. Ya si arrancas con miedo, imagino que no vale la pena que lo hagas. Puede haber incertidumbre, puede haber inseguridad, pero hay que afrontar las cosas con valor si es tu vocación y en lo que crees. Si tú creces escuchando urbano, esa es tu onda. Sí, o sea, yo, a mí me gusta el rock, pero no quiere decir que sea lo único que hay, ¿no? Yo creo que hay muchísimos géneros. Y, por ejemplo, la gente que crece oyendo grupero y ranchero, pues va a hacer esa música y inevitablemente lo va a hacer de corazón y muy bien. Yo, pues, crecí en una ciudad y crecí escuchando rock, entonces es lo que me gusta a mí. Pero cada quien, yo creo que es una cosa muy personal. Y yo, en lo personal, soy muy abierto con todos los géneros. Yo pienso que en todos los géneros hay cosas muy bien producidas, con mucho talento, y también hay mucha basura, también en el rock, ¿no? En todos los géneros hay cosas buenas, cosas malas, cosas mediocres, cosas bien hechas, mal hechas. Pero yo creo que estamos en una época bien padre en ese sentido. Creo que esto de que los festivales ya no sean nada más de rock, o sea, que
tocar en un grupo de cumbia, de ranchero, de grupero, que me parece fantástico. Yo tengo hijos chicos y bueno, ya no tan chicos, uno ya tiene casi 19, pero escuchen, su playlist está ahí desde, ¿qué te puedo decir? Desde Stevie Wonder hasta Christian Nodal, ¿no? Eso es increíble, escuchan de todo. Y me parece fantástico, mientras te guste, es una maravilla. Yo, en lo personal, soy muy abierto con eso y creo que estamos viviendo tiempos de apertura, tolerancia, que son muy, muy padres, o sea, muy, como así debe de ser, yo pienso. Pero eso, tienes que hacer lo que a ti te guste y con lo que tú te sientes cómodo. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que todo esto tiene o viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro, ¿no? Yo creo que tienes que ser muy honesto contigo mismo. Yo creo que si no eres honesto con lo que quieres hacer, con lo que quieres proyectar, o sea, pues la gente pues no te va a creer, ¿no? O sea, creo que no lo vas a proyectar, no vas a contagiar, no vas a atrapar al público, ¿no? O a una generación o a un sector de la población o alguna subcultura. Yo creo que tiene que ser honesto, yo creo que tiene que venir de adentro hacia afuera. Y yo creo que en eso, yo creo que para mí es como la, no sé cómo decirlo. A mí la verdad, en lo personal me es muy grato y es algo que a mí me llena muchísimo poder saber que hay chavitos que se están haciendo rockabilis gracias a que escucharon por primera vez a los Rebel Cats y dijeron que quiero hacer un copete, ¿no? Digo, ya también los Rebel Cats quisiéramos hacernos copete, pero ya no podemos. Pero sí, para mí es muy grato y que ellos viven esta época. Pero cuando mi hijo, que va a cumplir 12 años, no puede saber nada de reggaetón y no puede escuchar nada de corridos tumbados, es cuando dices, bueno, hay público para todos los géneros, el sol sale para todos, o sea, no porque sea su generación y porque todos sus amigos del salón escuchen a Peso Pluma o a Bad Bunny, quiere decir que lo va a escuchar, aunque le digo, oye, escúchalo porque tienes que ligar, tienes que ir a fiestas, tienes que bailar, pero bueno, si no quiere, pues no, ya, y creo que, como dice Leo, creo que los festivales han mutado y creo que es algo muy positivo que gracias a eso es que estas nuevas generaciones pues le han entrado a Rebel. Si no fuera por esa apertura de los festivales y de la gente, antes los festivales eran más cerrados y eran de, o sea, es un festival de ska, es de ska y tan. Ahora en los festivales de ska hay surf, hay rock urbano, hay etcétera. Entonces creo que gracias a estas nuevas generaciones que están mucho más abiertas, es que entramos en playlists, o sea, vaya, ya las playlists son, son tan locas, ¿no? Y atemporales, además. Entonces, yo creo que tiene que ser de adentro para afuera, tiene que salir de corazón, y si es así, yo creo que puedes hacer algo, lograr algo en la escena musical, ¿no? En la industria. Sí, estamos dejando que pase y a ver qué. Ahorita digo, también sigue activo Rebel Cats. Yo tengo un disco solista también pasando. Voy a hacer ya un lunario en septiembre, etcétera. Pero pues ahorita estamos también con este proyecto y hasta que nos deje de divertir. Gracias. Claro, de hecho estamos justo haciendo las invitaciones, etcétera. Desafortunada y afortunadamente, pues nuestros carnales andan muy ocupados, andan con sus agendas llenas, que eso pues nos da gusto. A la vez, pues de chin, pues hubiera estado padre, pero pues ahorita estamos viendo, sí. La verdad es que sí queremos compartir esto con amigos, amigas y compartirlo, por supuesto, con el público. Hay un momentito de Rebel Cats también en la mitad del show, que es en el que canta Beans, en lo que viene cambio de vestuario, es un espectacular atuendo que va a impactar a todos. Salgo de antes de que salga yo de drag, viendo de un concert. Y pues eso. Pero vengan al show, está muy divertido, se van a sorprender. Muchas gracias. Gracias a todos. That's trouble with pain.
estamos en 1954.